pensamos que el ingreso mínimo vital debería de funcionar de una forma parecida, mejorada, perfeccionada, pero con una ventanilla única para todos los ciudadanos. Pensamos que no tiene mucho sentido que un ciudadano pueda optar a una renta de integración social financiada por la comunidad autónoma, a un ingreso mínimo vital financiado por la Administración General del Estado, los mismos ciudadanos que viven en los mismos territorios con dos ventanillas distintas, con dos administraciones públicas distintas y con dos normativas distintas. Y, por tanto, lo que le he trasladado al ministro, el interés por cogestionar esta renta de ingreso mínimo vital, cogestionarla con la solidaridad y con la lealtad al pagador, que es el Gobierno central, de acuerdo con unos parámetros que se pacten en un proyecto, en un modelo de acuerdo, y le agradezco al ministro pues que haya considerado oportuno que podemos avanzar en los próximos meses para buscar una fórmula de una gestión conjunta, de una tramitación por parte de la comunidad autónoma y que sea el Gobierno central quien al final reconozca la prestación, dado que la financia, autorice su pago y a partir de ahí pues sigamos gestionando el pago mensualmente y gestionando también las nuevas tramitaciones que se produzcan en el ámbito del ingreso mínimo vital. Yo estoy convencido que eso es bueno para la Administración General del Estado, es bueno para la Administración Autonómica, en definitiva es bueno para el Estado, que es el objetivo de las administraciones públicas, ¿no?